Andalucía. Soy, Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Tú eres el orgullo de Andalucía. 28 de febrero. El día que compartimos. Junta de Andalucía. Saludos señores, el carnaval continúa, esperemos que no por mucho tiempo, porque la cuestión es poder eh, disfrutar de estas cosas en sus plazos, en sus tiempos y no prolongarnos en discusiones banales que no nos sirven para nada. ¿no? Es verdad que durante un año hemos conseguido llegar a alguna serie de conclusiones y es una pena que ahora por el camino pues, lo vayamos a, a tirar todo por la borda. Bueno, eh, tenemos a la presidenta de la Gruca por aquí. Isabel María, buenos días, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días Isabel. Bueno, descansando todavía no da tiempo. Bueno, yo creo que todavía no da tiempo, algo más relajada, por sí. supuesto, pero todavía no da tiempo porque hay flequitos que hay que limar y hay cositas que hay que, que cerrar, ¿no? Como tú dices, no es cuestión de alargarlo demasiado en el tiempo, pero bueno, por lo menos esta semanita y la que viene, pues eso, tenemos que verlo, tenemos que valorar desde el seno de la gruca, que es lo que en este caso a mí me, me corresponde, a mí y a todos mis compañeros y compañeras, y como decimos, darle un buen cierre al año 2015, a los carnavales del año Nosotros 2015. vamos con un poquito de prisa porque... Eh, bueno, queremos cerrar un poco el capítulo durante esta semana, aunque volvamos luego a incidir la semana que viene cuando ya esté, esté todo concluido. Y sí que tenemos un poquito de prisa en cuanto a cerrar. Por eso estos encuentros con la delegada, con el presidente de las coplas, con la presidenta de la Gruca, con la agrupación ganadora que está hoy también con nosotros, o la que más premios se ha llevado. Sí. Pero mmm, es verdad que estos análisis deben hacerse bastante más sosegados. Y quizás estamos haciéndolo eh, mucho en caliente, ¿no? Y desde el propio ombligo. Y eso. Al final eh, lo hace todo más complicado, ¿no? Bueno, lo hace más complicado, pero es cierto que bueno, cada uno puede tener una visión de cómo ha ido el tema, cómo ha ido el evento, cómo ha ido en este caso la cabalgata, que es lo que nos trae aquí, según el sitio donde ha estado, según cómo la vivió. ¿no? Y yo creo que es bueno contrastar todas esas opiniones, todo eso, saber eh, cómo se vive la cabalgata dependiendo del sitio donde, donde te toca donde, o donde caes, y un poco hacer una evaluación general para que todo el mundo, pues, llegue a un momento, que es lo que todo el mundo queremos, tanto los que. Participamos como los que la viven desde fuera, pues tengamos una cabalgata que merezca la pena, una cabalgata de la que todo el mundo disfrute, porque yo creo que ese es el, ese es el caso, ¿no? Disfrutar de la cabalgata tanto si se está dentro como si se está fuera. El año pasado estabais vosotros muy preocupados, la gente de la gruca, eh, la gente que participa en la cabalgata en general, estaba muy preocupado por cómo se podía ver la cabalgata desde fuera. Está claro. Había una gran preocupación. Nosotros a fecha de hoy somos aquí muchos compañeros, yo estuve en la gasolinera desde las 2 de la tarde hasta las siete y media, por ahí aproximadamente, y a fecha de hoy todos los comentarios de sillas para afuera que he recibido son muy positivos. Quiero decir, a ti como presidente la Gruca, como responsable de una agrupación... ¿Te han llegado otro tipo de comentarios de la gente que lo ha visto? No, no, no. A ver si yo es que yo estoy equivocado. Tengo que decir que de la gente que lo ha visto, la gente está muy satisfecha como ha transcurrido la cabalgata este año. Yo creo que ese era nuestro objetivo, ¿no? Que la gente que, que son los espectadores, tanto los que son chipioneros y chipioneras como los que vienen de fuera, pues disfruten, como decía antes, de, de la cabalgata. Yo creo que nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros carnavales, nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestra cabalgata porque traspasa nuestra frontera. Yo creo que los cabalgateros... Principalmente, y todos los chipioneros que viven y, y, y disfrutan del carnaval, ese es el empeño que tenemos, ¿no? Que siga siendo un atractivo para que la gente nos visite. También, lógicamente, con el disfrute de los cabalgateros. Una cosa no tiene por qué quitar la otra, ni muchísimo menos, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que los cabalgateros disfrutamos más cuando vemos a la gente disfrutando, porque ese es nuestro objetivo principal, ver disfrutar a la gente porque eso nos compense o nos recompensa del trabajo que llevamos durante tres y cuatro meses, que no es poca cosa, ¿no? Es que y esa es nuestra máxima recompensa, ver el disfrute y ver que estamos haciendo las cosas bien. Es que ayer me decía una persona, bueno, yo como cabalgatero, yo no puedo disfrutar viendo sillas vacías, sillas tiradas. Está claro. Eh, viendo las luces de noche, viendo que mi agrupación no luce. Está claro. Entonces, eh, claro, dentro de esa, ese objetivo estaba darle más agilidad, claro. evi evitar los parones, los cortes siempre hay unos espacios eh, mínimos lógicos eh, pero no... que son lógicos claro. esos espacios son lógicos porque realmente eh, dentro de la cabalgata pues hay agrupaciones más pequeñas agrupaciones más grandes hay individuales y está claro que para hacer el tipo no necesita el mismo espacio un individual o una agrupación de menos de 50 que una agrupación de más de 50 pero eso es un espacio que se hace y dura el mínimo tiempo sí, sí, en claro. el momento que termina el tipo se, la gente se adelanta y, y bueno ese espacio deja de existir o sea yo a eso no le llamo espacio eso es el recorrido lógico y normal que puede tener la cabalgata. Entonces, la experiencia organizativa de este año, puliendo algunos detalles que pueda haber se puede ver, considerar la, que la puede percepción, valer... la perfección no existe <laughs> entonces y bueno, mucho menos en la cabalgata <laughs> que bueno. volvemos a decir que es un evento de una complejidad extrema, extrema, yo creo que no nos damos ni incluso cuenta ni los que estamos no dentro... Somos no somos conscientes no por eso, eso conscientes nosotros lo estamos diciendo lo estamos se diciendo está moviendo tanto. más de dos mil personas o sobre dos mil personas y eso conlleva como tú dices una complejidad importante ¿no? y cazar los intereses de todos y que todo el mundo esté contento es también bueno, dos, muy complejo dos mil personas dentro, dentro más dos mil personas fuera ...más vehículos, tráfico, cuestiones de seguridad... ...cuestiones sí. sanitarias, eh, de comunicación... En fin, todo esto, miles, todo miles de aspectos que, que hay que así. mencionar, ¿no? Es así, entonces, pues como digo... ...como todo eso es complejo y que... ...como he dicho antes, la perfección no existe... ...pero creo que eh, son uno de los mejores... ...podemos ser uno de los mejores balances... ...de los últimos años, creo que eso es así... ...y hoy lo, tenemos una reunión en la Gruca... ...y como tú dices, exceptuando pequeños detalles... ...y pequeñas cosas, y bueno, gente que a lo mejor en un momento dado pues los que van los que han ido los primeros que es lo que a mí me ha, me ha llegado como presidenta pues han visto que iban un poquito rápido pero claro eso esto es lo que toca toca ¿no? cuando vas el primero pues tienes que ir un poquito o no o te parece que vas más rápido cuando estás en la cola sufres el hecho de que se alergue mucho la cabalgata y que no te luzcan lo suficiente y que sea es muy inhóspito el hecho de desfilar y claro lo ideal es ir en el centro pero todo el mundo en el centro no puede ir eso claro. es así ¿no? Hay a le tocó un año en un sitio, y un año en otro, y lo, lo sufre. Que creo que es que tenemos que ser un poquito, un poquito conscientes de que cuando llega la hora, el, el sorteo es el sorteo, y como sorteo es cuestión de, de suerte, como propiamente mm. dice, y que unos años te toca mejor, otros años te toca peor, y que hay que convivir. Con eso, con, la, con, con el hecho de que te pueda tocar más adelante, más detrás, y que lo que tenemos que procurar que tanto nos toque delante como nos toque detrás, que es algo que no nos gusta a ninguna agrupación, pues que seamos capaces de hacer la mejor cabalgata posible, como digo, para el que la desfila y para el que la ve. Y en eso de disfrutar de la cabalgata me da a mí la sensación de que también está un poco en poner de tu parte. Eh, quiero decir, ayer lo comentamos, que mmm, la cabalgata se puede empezar a vivir desde que tú estás en el muelle. Hay mucho tiempo que estás allí, que estás compartiendo con tu gente, que estás sin la atención que luego vas a tener a lo mejor en el recorrido. cuando estás en el recorrido. Es un sí. momento de tomarte algo tranquilo sin que te esté, sin estar pendiente de que te estén mirando o que pueda quedar mal, bien o mal. Puedes acercarte a otras agrupaciones para conversar con ellos, para ver sus eh, su carrozas, cómo están hechas o, o su indumentaria, los amigos que salen en otro sitio, los familiares que vienen a verte. Pues sí, después, cu después, cuando acaba. Hay otro espacio también de tiempo grande que bueno pues puede discurre por la avenida de Cádiz cuando vas a dejar la carroza llegas a la placita en fin vas vienes te tomas algo comes un poco eh, creo que tenemos que aprender a no circunscribir el disfrute de la cabalgata a la avenida está claro porque algunas personas incluso algunos gente joven pues eh, claro se le está quedando esa idea de que todo está entre las sillas y eh, yo creo que es desperdiciar. Una parte importante a ver, de antes y yo después. Creo, yo creo, Cristóbal, que los que somos cabalgateros y somos cabalgateros desde hace muchos años, empezamos a vivir a cabalgata desde el día que se nos ilumina la mente con un con el tipo o con la idea. Ya ahí empezamos a vivir a cabalgata porque esto es todo un proceso. Es todo un proceso Y yo creo que el cabalgatero de pro disfruta en todo ese proceso. Hasta, la, final, hasta que llega la champana. Claro, hasta que llega la champana. Entonces, si no somos capaces de valorar todo eso, de disfrutar de todo eso, pues la cabalgata se minimiza. Minimiza. No nos podemos quedar solo y exclusivamente con el día, ni nos podemos quedar solo, como tú dices, solo y exclusivamente con el recorrido de la cabalgata, sino que tenemos que valorar todo en general. Y yo creo que eso es positivo y es lo que hace que haya gente, como el amigo Juan Carlos, o como otra mucha gente, que llevamos en la cabalgata tantísimos años, ¿no? Porque somos capaces de ver lo positivo de eso. Y de la convivencia, porque yo a eso le doy una tremenda importancia, a la convivencia que hay entre la gente, en lo que nos une, en lo que nos sentimos como familia dentro de este de mi agrupación, aquella mi agrupación como algo tuyo mm. y eso es muy bonito y eso no se puede perder, eso no se puede perder porque eso es nuestra cultura, nuestra cultura cabalgatera. Y enseñárselo a los jóvenes, no los está chavales claro, que vienen claro. también. ¿no? Yo muchas veces cuando me veo tan liada y, y que no llego a muchas cosas y mi familia me ve tan estresada y muchas veces me dicen déjalo y digo, no, mamá, ¿cómo voy a dejar yo esto? Si esto, lo traigo yo desde que mis niños eran chicos, mis niños estaban ahí y yo quiero ahora que sigan mis nietos, porque yo creo que es una cosa importante, importante y nuestra y que tiene que seguir. Bueno, si, si hay tanto en la cabalgata, ¿por qué no nos vamos a quedar con, con la avenida solo? Por el ¿no? día D, ¿no? Claro, claro. O con el momento H, porque sí. no es ni siquiera el día D, sino que circunscribirse a eso exclusivamente. Yo lo comentaba ayer, yo conozco gente que se van a echar el día, a la, aunque no se disfracen, van a echar el día a la, a la planada de, del muelle y a compartir allí a convivir con la gente, ¿no? Bueno, claro. pues es parte también un poco de la filosofía de lo que debe ser esto, ¿no? Quitarle hierro y no estar permanentemente en una tensión, en una discusión eh, de que todo el mundo está contra mí o que todos los astros se confabulan Ajá. en mi contra y estas cosas que algunas veces no nos hace, no nos deja, no nos permite disfrutar. No, pero yo espero que las pequeñas cosillas que puedan haber surgido, que surgen siempre como una cosa normal y natural. Eh, todos los años, pues que eso sea calor de un momento y que con la tranquilidad, la relajación y viendo las cosas desde una perspectiva con un poquito de lejanía, pues todas esas cosas vengan a su sitio y sea, pues, eso lo normal que pasa cada año, ¿no? Eh, nunca llueve a gusto de todo es lógico que bueno, los que salen o salimos mejor parados, pues veamos las cosas más, de una manera más positiva, los que salen un poquito peor parados, pues los vean incluso de otra manera, pero que yo creo que todo eso se puede dirimir y, y, y bueno, y se, se puede ver como, como normal y natural. ¿no? Tampoco queremos entrar mucho a Honduras porque yo sé que eso, estos temas mmm, hay un foro para, para discutirlos ¿no? y ir hablándolo todo, ¿no? y así bote pronto un poco, eh, casi poner un compromiso a la presidenta de la Gruca antes de haber hablado con, con todo eh, su colectivo ¿no? y demás, pero bueno, la normativa, independientemente de que haya flecos por ahí, algunos detalles que hayan quedado que puedan pulirse, también es un instrumento que, que puede valer para años posteriores, ¿no? Hombre, mira, la normativa yo creo que le hemos echado horas. Lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, le hemos echado muchas horas para que sea, digamos, al gusto de todo el mundo, teniendo en cuenta que sea lo mejor para el funcionamiento de la cabalgata, no por el gusto personal de cada uno. Yo tengo que decir que como presidenta de la Gruca, pues no todos los artículos de la normativa eh, me convencen o estoy de acuerdo con ello, pero realmente como estamos en un foro democrático, pues lo que está ahí, eh, digamos, negro sobre blanco, es lo que al final la mayoría decidió. Y yo como presidenta. Me me tengo que tengo que acatar esa mayoría, lógicamente, como ya te digo, como un funcionamiento democrático que tiene que tener la propia asociación. Entonces, te guste más o te guste menos, es de obligado cumplimiento. O sea, si luego vemos que esos artículos, algunos de esos artículos, pues contravienen quizás nuestros intereses o, o no, o no, o no, o no o, o quizás sea mejor cambiarlo, pues eh, tranquilamente lo podremos cambiar, porque esto es una cosa que está viva y que siempre se le pueden dar cambio, siempre me, intentando mejorar lo que es la cabalgata. Pero yo creo que sin ningún tipo tipo de dramatismo ni sino con naturalidad todas estas cosas hay que hacerlas con naturalidad somos personas nos podemos equivocar a la hora de tomar decisiones eh, y siempre pues, bueno podemos dar marcha atrás y tomar otras decisiones tenemos que valorar desde aquí también lo hacíamos ayer la implicación de la gente que tiran de las agrupaciones de los responsables de las agrupaciones mmm, que han asumido una responsabilidad mucho más importante si cabe este año porque claro al abrir una normativa un poquito más detallada, pues eh, una responsabilidad que tú que asumes, ¿no? Y en un momento dado, una mala decisión tuya puede perjudicar a la agrupación, con lo que esto, al final, los sentimientos luego a flor de piel que generan. Eh, tenemos que valorar un poco la implicación de, yo, toda, bueno, de todas esas personas, ¿no? Que son unos grandes artífices y yo creo que una parte fundamental de la organización de la cabalgata. Uh -huh. está claro que eso es así no yo lo primero que quería decir lo que pasa es que nos hemos metido eh, eh, más a fondo en otros temas pero lo primero es felicitar a todas las agrupaciones porque creo que hemos tenido un nivel buenísimo un nivel de eh, que de lo que nos tenemos que estar sentirnos orgullosos todas las agrupaciones eh, como digo el recorrido la gente responsable de las agrupaciones han asumido esas esa normas con las que nos habíamos dotado a nosotros mismos y, y ya te digo, creo que, que, que bueno, a falta de, de pequeños flecos que podamos hoy empezamos a, a evaluar dentro de, de nuestras reuniones como, como asociación, creo que tenemos que estar satisfechos y orgullosos de nuestro trabajo. Claro, lo que se evalúe será para mejorar en un futuro, Está lógicamente, claro. ¿no? Que es, que es el objetivo. Y tener muy claro que a la hora de tomar decisiones tenemos que tomar decisiones que, eh, digamos, sean lo mejor para el colectivo desde un punto de vista global y no particular de una agrupación. tenemos que tener Tener eh, miras largas en ese aspecto, porque una cosa es tu agrupación y los intereses de tu agrupación, que creo que tienen que ser los mismos que el resto de las agrupaciones, pero que tenemos que tener una mira larga a la hora de tomar decisiones y tomar decisiones desde lo que es el interés general, porque eso, eso es el cometido de la gruca como asociación. Hay varias agrupaciones que de coplas que iban cantando adelante y que están un poquillo insatisfechos por por quizá la rapidez con la que ellos tenían que discurrir y y que quizá pues algunos están repensando en volver a integrarse dentro de la cabalgata. Mm yo verá todavía a mí no está todo muy calentito no uh -huh. y a mí realmente como presidenta oficialmente no me ha llegado no me ha llegado ningún tipo de Os lo estoy oyendo a vosotros no tengo ningún problema o creo que la, que la gruca como asociación no tiene que tener ningún problema a la hora de sentarse con, con los grupos de, de copla creo yo siempre he dicho que en la cabalgata cabe todo el mundo pero regularizado y nunca eh, digamos perjudicando nadie a nadie no es cuestión a lo mejor de consensuar y y, y de, bueno, de, que, de que podamos ser capaces de darle a cada uno su hueco, pero sin que nadie perjudique eh, digamos el recorrido ni la intervención de, de nadie. Es cuestión de verlo. Yo creo que es, es acertado que las coplas salgan delante, porque además era una demanda popular, lo sabemos aquí, ya el año pasado se, se volvió a integrar y vimos que no, que no funcionó que era una de las cosas que hacía que no funcionara, y esto no, no es tener nada en contra de las coplas, todo lo contrario, sino ir en pro del mejor funcionamiento de la cabalgata, que es lo que nos toca como asociación, como cabalgateros, ¿no? Ya te digo, siempre sentándonos y consensuando que no hay ningún tipo de problema, pero que tengamos muy claro que esta es la cabalgata es para los grupos de cabalgata y que los grupos de copla también se pueden acoplar, pero, digamos, con unas normas y respetando unas normas. Bueno, Juan Carlos, algo de las redes sociales, antes de que se vaya a San María. No queremos entrar, porque podíamos hablar de las rayitas, si ha funcionado, de la bocina, de los jurados, eh, si es positivo o no esta nueva. Esta nueva distribución de jurados, ¿no? Eh, con cometidos específicos. en cada aspecto. Podríamos hablar de del tema de poder repetirse disfraces o no repetirse en el caso de la agrupación de Badajoz, como se decía, hay, hay que tenemos, tenemos que advertir. Bueno, pero el caso de la agrupación de Badajoz se ha acatado la norma. O sea, en la norma dice uh -huh. que no se puede optar a los 10 primeros a los diez primeros premios si no se estrena disfraz. Y el, el premio que, que se ha llevado la agrupación de Badajoz es el premio al ritmo que no está dentro de los 10 primeros premios. Esta es otra modalidad. O sea que la, la norma se ha acatado. Yo creo que la norma, en este caso, se ha sido escrupuloso con ella. Uh -huh. Y se ha acatado por de estar pues, como exigíamos los cabalgateros, que para eso le hemos echado ahora y para eso la hemos hecho y la hemos aprobado. Aclaramos que en el caso de las agrupaciones de menos de 50 no existe esa apostilla dentro de la normativa. Sí existe la postilla, en pero en la de menos de también, 50 no. En la de menos de 50, el, el tema está, vamos a ver, el tema está de que. Ah, el, que no pueden entrar entre los 10 primeros. Claro, ah. el, el, el tema está que no entrarían en el ranking de los 10 primeros, pero tanto el premio al ritmo está fuera de los 10 primeros y el premio, digamos, al, al mejor mmm, de menor de 50 está fuera también de los 10 primeros. Sí. O sea, lo que no se le podía haber dado sí. a, a, a esa agrupación de menor de 50 es el quinto, el sexto, el octavo, según el ranking donde ha quedado, de, realmente ha quedado en un, en un puesto de, entre los 10 primero, pero se ha sacado fuera y se le ha dado el mejor de 50, y sí, no está dentro. La normativa mmm, la, se ha La normativa cumplido. se ha respetado. Se ha cumplido, se ha respetado. Eh. Otra cosa es que a lo mejor ah. luego repensemos y decimos, pues aquí se me ha escapado este detalle porque no sí. era lo que yo pensaba, pero no, pero tal cual está escrito y en la literalidad del texto es así. Sí. Otra cuestión es que haya quien piense que no debería ser Que así. no debería existir esa pero limitación. si exigimos que se cumpla la norma, Uh -huh. No ajuste más o no guste menos, esa es la norma. Bueno, lo, la base de la democracia es que nos damos unas normas claro. para cumplirlas. Sino... Y con esto lo he dicho antes, con esto yo no digo que yo eh, diga amén a todo el articulado, de, eh, porque dentro de la gruca, pues, cuando había eh, temas un poquito donde no hemos llegado a consenso, pues lo hemos dirimido votando. Entonces, esto quiere decir que no tenemos por qué estar al, al 100% todo el mundo de acuerdo con las normas, pero eh, la mayoría lo ha estado y es el, el fruto de la decisión de la mayoría. Uh -huh. Con Carlos alguna postilla, alguna pregunta más, algún ver, tema que quede por ahí. No, tenemos que reunirnos esta noche, por cierto, ¿no? Esta noche nos reunimos como primer, como primer eh, digamos, encuentro para empezar a evaluar. Sí. Si vemos que necesitamos más de una reunión, pues así también lo haremos, pero en principio nos reunimos hoy porque no solamente tenemos que evaluar y valorar, sino que tenemos que cerrar temas. Ahora viene la exposición también de la, eh, de la cabalgata, que llevamos haciendo unos cuantos de años. Eh, tenemos que dejar las naves, las tenemos que dejar limpias, y yo creo que tenemos que cerrar todo este proceso y bien. Las carrozas se no, han pasa. guardado en las naves, ¿no? Las carrozas en principio están en las naves porque nosotros alquilamos hasta final de. De mes, eh, quedan unos días para pa finalizar el mes, entonces, bueno, tenemos que pasar las cosas que entendamos que tienen que ir a la exposición, irán para la exposición a... Retirar a, lo a, que queda allí. Claro, también. retirar, limpiar las la naves, dejarla como la hemos la hemos cogido y preparar la exposición para que la gente que no haya podido vivir a cabalgata, pues por lo menos eh, tenga una referencia de qué es lo que ha salido en la calle. Entonces, ¿ha previsto que haya exposición? ¿Es por cabalgata, de nuevo? Hombre, la intención es que sí. Uh -huh. Eh, no, que yo lo que quería apostillar era eso, lo que ha comentado también Isabel María anteriormente, mmm, que reflexionemos un poquito y que miremos que cuando las cosas se hacen bien, como ha sido este año mmm, el recorrido que tanto temor le teníamos y, y las últimas agrupaciones han pasado de día, que es lo que todos queríamos, y la organización yo creo que ha estado perfecta, bueno, pues limando cuatro cositas que se pueden subsanar para año venidero, no hay que tirar las patas por alto como no se suele decir por aquí. Nada. Y por supuesto, muy fundamental y principal, que nos miremos nosotros, pero nuestros errores también. Que no miremos nada más que los errores de los demás. Y entre todos pongamos solución y tengamos compañerismo, que de eso se trata. Para eso es una agrupación la, la, o es una asociación la gruca. Y mirar siempre, 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 el, lo que decía antes Ana María, los que llevamos tantos años en Cabalgata, mirar siempre, por favor, por no cargarnos. Una cosa tan importante como tiene Chiviana, como es la cabalgata. Y el interés general, ¿no? Y para eso, pues hay que mirar por el público antes que nada, antes incluso que en la propia agrupación. Puedes decir que te has gastado esto, que te has gastado lo otro, que son muchas horas de sacrificio, que esto, que lo otro, pero todo Nadie eso lo haces obliga, tú. Nadie te obliga tampoco. Nadie te obliga, claro. Y todo eso lo haces tú por, por darle a tu pueblo algo que, que, que merece, ¿no? Entonces... Yo, puedo, yo puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, ¿no? Pero si no hubiera público... La esta, de seguro. Esta, esta cabalgata no Hombre. no sería así como no. es. No. Si es que tú lo has dicho antes al principio, otros años cuando agrupaciones han pasado y había sillas vacías. Mmm. Eh, gente levantándose, ¿Qué, qué No, bueno, lo que del ver? año pasado era Dantesco, pero eso ha pasado muchas veces más. Porque, sí, sí uno... ha pasado, porque yo que llevo um, tantos marido. años en la cabalgata lo he vivido, ¿eh? Hombre, no yo, yo. y nosotros pasado? llevamos eh, 30 años en el mismo punto y sabemos sí, claro. cuándo se para la carroza de la pelea infantil, cuándo no. Y el año pasado era Dantesco, agrupaciones ¿Cómo? buenas que iban el año pasado al final y que sufrieron tremendamente. ¿no? Uh -huh. Como Ellos. también tenemos que decir que yo no sé si a vosotros os ha tocado alguna vez a las espumas ir delante, supongo que sí, a lo largo de tantos años, ¿no? Pero, yo he ido en el, el, el número más cerca que he ido, hacia el número 3, y la verdad, hombre, que te queda corta. Que si te queda corta, te queda con corta, ganas, claro, queda corta, que queda con ganas único, de cabalgata. Pero, pero siempre, yo prefiero siempre, eso, ahí en la cola, como a mí me ha pasado, incluso lloviendo. Ya. ¿Te acuerdas el año sí. que nos llovió, que no había nadie en la avenida? De todas formas, si tú vas en una agrupación que van de las primeras, tú de antemano, mmm, puedes planificarte y decir, pues voy a prolongar un poquito más hasta la avenida de Sevilla. Y entro por la calle del Chato. Claro. Por ejemplo, como tú ya sabes que vas a llegar pronto, si a ti te pasara el año que viene y te toca uh -huh. ir la primera, ¿sabes, María? ¿Te tú decir, te puedes claro? planificar y decir, bueno, pues nos vamos a hacer... Voy a planif vamos a planificar y vamos a echar un ratito muy bueno. ¿Te a a calle? A partir de los amarillos, sí. a gusto, disfrutando. Ya te puedes tomar tu cubatita, como estábamos diciendo, mmm, relajado... Mmm, que sí. eh, incluso los familiares que no salen eh, te pueden dar el encuentro en ese en esa zona e ir con ellos haciendo al el final el recorrido. Es todo planificarse. Cuando tienes tanta experiencia, tantos años de cabalgata, eh, el buscar pero, la manera de hacerlo. Es planificarse ¿no? y asumir el sitio que te toca. Que sí, ¿no? te toca, claro, que y... algún año te puede tocar ahí, pero otro año te puede tocar en medio o te puede tocar detrás. Y si vamos a este ritmo, los que han salido ganando este año, y cosa que me alegra una barbaridad, son los que han ido detrás, que otros sí. años han ido sufriendo mucho. Y yo prefiero, como bien dices tú, prefiero que los detrás de no sufran porque es vergonzoso y dantesco lo que se ve cuando vas pasando por ahí, que, que que no tienen nada que hacer después de tantas horas como dicen algunos y de tanto sacrificio y tanto esfuerzo, después para nada, porque si no te pues ve nadie dale. y la gente se te cruza, pues prefiero que los de delante pues vayan mmm, se le haga la cabalgata corta que un año me tocará a mí otro año le tocará al otro otro año yo me al otro. encontraba en la cola con las sillas recogiéndose van, nosotros mezclados con la gente recogiendo sillas eh, con frío nadie y, viéndote y a lo mejor, eh, viéndote, y eso, y a lo mejor eso, también es lo que tú decías triste, ayer que a lo mejor hay que plantearse el cambio de recorrido para que se haga la cabalgata más más larga porque hay gente que se la hace corta bueno pues también se puede estudiar otra una cuestión que debe quedar clara creo yo es que eh, lo de la cabalgata al final es como en tantas cosas de la vida es una manta en una cama y si tú tiras de un lado, se te descubre del otro. Del otro. Entonces, si tú no aprietas un poquito por delante, probablemente por detrás te cogerá la noche. ¿Eh? Y, y a la inversa. Si te dejas venir por delante, pues. ¿Sabes? Si, si quieres que no te coja la noche, pues tendrás que tirar un poquito por delante. ¿Eh? Veo... porque es una cuestión, como decíamos el año pasado, una cuestión de matemáticas, sí. de, de horas, de minutos que o sí o no. Ya digo que la última agrupación que es la ganadora, que es, locura, que es la ganadora, lo que es ya se notaba lo que la luz el año pasado, ¿no? A las 11 de la noche no puede terminar una cabalgata. Eso es no es Una locura. ¿no? Y además, yo creo que lo hemos agradecido en todos los aspectos, porque este año, pues a las 10, diez, diez y media, se estaban dando los premios. A las ¿no? y, media, y eso se ha notado muchísimo. Mm. La gente no nos hemos desesperado en la placita, ahí, ahí esperando. Pues, se ha aguantado pues, mucho tiempo después de los premios allí, que son lo que pretendíamos también, ¿no? Que la gente. O sea, yo creo que mmm, podemos hacer una, un análisis, un balance, eh, de una manera general, bastante positivo. Bastante, 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 bastante positivo. positivo. Vamos, por, yo creo que, por un si no te. Y en la calle, pues también. Que es lo importante también, ¿no? En la calle, mucho más. En la calle, calle, más incluso. Me sí. parece que estáis siendo muchísimo más exigentes vosotros, vosotros propios, los cabalgateros, uh -huh. mmm, que la gente de la calle, que, la, que lo ha valorado muchísimo. ¿eh? Ha valorado, ha valorado muchísimo. Bueno, eh, los teléfonos están abiertos y, y las redes sociales, por si alguien quiere decir lo contrario, pero mmm, hasta el día de hoy, la gente que nos ha llamado a nosotros, sí. que ha venido por aquí eh, eh, y que no, con las que nos hemos ido encontrando, ha valorado muchísimo ¿eh? la mejora de la cabalgata. Mucho, 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 mucho. No sabéis cuánto. Bueno, es que si yo creo que no sabéis cuánto. Nos alegramos de, de eso. Nos no claro, Hombre es que Su trabajo está... <laughs> sí, es... Sus okay. No, porque la gente también sufre, ¿no? Cuando Pero ven que las cosas que, no, son que, mira, como quieren. La gente eh, que quiera a Chipiona eh, y que tiene... Incluso la es, gente eh, que vienen de fuera... Mmm, no se, pues mira, nosotros, no se no se van que que enfadados se van dolía, con mal sabor nos de boca me dolía mucho cuando el año pasado había gente que nos comentaban pues me han dicho gente de fuera que no van a volver porque esto mm. es imposible de tener que aguantar tanto tiempo y al final tenerse que ir y no yo ver a no cabalgata". volvería eh yo no volvería ni y, tú tampoco volverías Y bueno, bueno, eso eso creo que a los cabalgateros nos tiene que nos tiene que doler, nos tiene que poner las pilas nos tiene que poner las pilas porque nosotros bueno esto se hará grande mientras más gente venga ve no y, y mientras tiene la gente que, disfrute y mientras mejor se hable de nosotros y fuera, este año tiene fuera, que, fuera que dar satisfacción por la labor bien hecha. Yo creo que sí. Tienes que estar muy satisfecho, yo creo. Y ya después, la Pero calidad que esto es... que pasa igual que en la, eh, dentro de las propias agrupaciones. Mira, eh, cuando salen las cosas bien, mmm, siempre eh, donde hay tantísimas personas, y en una agrupación a lo mejor que hay 90, 100 personas, pues tiene que haber tres o cuatro que por H, por B eh, quieran buscar donde no hay, quieran... Mirar el mínimo fallo que existe, porque como tú decías antes, nadie somos perfectos. O pueden tener sus motivos eh, también. Sí, sí. Y, pueden tener sus y, motivos claro, también. No vamos a tirar por tierra un trabajo que se ha hecho magnífico, mmm, como es el de la calidad de las agrupaciones, de las carrozas, de la organización, del mmm, saber estar, porque haya uno que se haya, mmm, o dos o tres que se hayan. No, no, vamos a dejar, no vamos a destacar eso, no vamos a destacar el 90% que, que, es que, está en y que, y que es positivo. Yo creo que es un absurdo entrar en eso, porque como te digo, hasta dentro de las propias agrupaciones pues ocurre. Nosotros, por ejemplo, vosotros, estamos muy satisfechos con el grupo, pero siempre hay cosas que tenemos que pulir. Y hay varios que se han salido un poco del carril y una de dos, o se meten en el carril. O, o tendrán que buscarse otra vía, porque lo que nos vamos a hacer es cargarnos la cabalgata por culpa de tres o cuatro Oye. personas. El, el, el tema es difícil, es complicado y lógicamente. Juan bueno, Antonio dice que el tangá hizo el tipo hasta el final en la Avenida de Cádiz, que para él la cabalgata perfecta. Pues lo felicitamos por ello. Y además sí. él, nos da un poco de pena porque creo que un espaldarazo un poquito más fuerte también. Sí, si, sí. Si, si no se han podido llevar premio, por lo menos que sepan que, que el público ha reconocido su labor. Claro, el premio es el premio premio en la calle. Claro. El que... es... premio la primera que se nadie le un dulce y, y, premio. A, y pero nadie todo... le sabe mal que le den un premio. Pero claro, que pero... realmente es mucho más bonito que la calle te reconozca el valor a que te lo reconozca el, el jurado pero después la calle no claro. y que la gente esté diciendo ese premio le han dado eso lo dicen en Cádiz mucho porque la, además te digo una cosa la gente, la tú en, la en gente se queda la gente en la retina de la gente se queda lo que le ha gustado claro. no se queda el ranking de los premios eso nada más que nos, lo, nos acordamos los cabalgateros el premio que hemos cogido cada uno pero la gente sí, lo que, que se verdad. le queda es lo, lo que le gusta y entonces ha habido años, años que te han dicho y tú no te llevaste un no sé qué premio tú no te llevaste porque ellos piensan que era el que te merecía y como piensan que era el que te merecía es el que cree que te llevaste y eso es mucho más bonito y yo creo que bueno ...que agrupaciones como Mira. el tangá y una agrupación nueva darle muchísimo ánimo que lo han hecho muy Mira. bien y que seguramente el año que viene lo van a hacer mejor porque este año les ha cogido un poquito atrás pie han tenido que hacer la carroza con mucha premura y todo eso pues se les puede notar pero que yo creo que se pueden ir consolidando y darle mucho ánimo desde aquí un abrazo fuerte a todos ellos. Como, tan, como, y como otras tantas agrupaciones como al ándalus cuando empezó como toda última hora cuando empezó que, claro que sí, todo claro tiene que, que hacerse sí. con una cierta evolución es y algunos nos iremos yendo y otros irán viniendo yeah. Mira, que tiene que ser así, eh, lógicamente. Eh, el ejemplo que te pongo creo que es válido. Eh, voy a poner un ejemplo de alguien que ya no está para que no se moleste nadie. Eh, los pollos, cuando pollo? que hemos ganado tantísimos premios, bueno, pues todo el mundo, pero todo el mundo que nos habla de los pollos, a casi todos, se acuerdan del arte de lo invisible. Y no ganamos ese año. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fue el premio de, de la calle, ¿no? El premio pues, de la calle. Vamos a ver, aquí todos decimos y nos llenamos la boca... En reuniones, en, en la barra de un bar, en cualquier sitio. Ah, pero los premios, si los premios, eso no me, no me soluciona nada. Los premios, vale, que te lo den, pero que los premios, yo no salgo por el premio. No salgo por el premio, pues si no sale, salimos por el premio, vamos a demostrarlo. Claro. Y no vayamos a. Yo... Y, lo que que, tú te puedes y a los responsables lo responsable vale, de, pero de, no, no de me, las agrupaciones, pero, si, hay, verá, si hay alguna gente que esté un poquito <coughs> descontenta, pues que les toca templar ánimos, ¿no? Que, claro. Les toca templar ánimos y hacerlos ver que esto es así y que esto es así y que un año unos estamos más contentos y otros más disgustados y al contrario. Bueno, pero a, a pero una clientes. cosa es el disgusto de los premios que tú consideres que sea que, que debas de tener un mejor premio, que son es lógico y además. Es hasta bonito porque así hay ese pique para el año que se viene. Pique superarte. Es sano. Es que pique sano. Pero que no vayamos a meter otras cosas otras cosas por medio cuando el motivo no son otras cosas, aunque a lo mejor el premio que te has llevado no es el que te, tú te merecías o no. Ah. Mm, y, y no no porque se, si ese es el camino, entonces es lo que he dicho antes, nos cargamos una cabalgata que, 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 que sería... Tremendo. Fíjense ustedes, todo lo que estamos aprendiendo de los amigos de Badajoz que cada año se ve porque es una suerte que vengan. Vienen vienen por un jamón. Que vengan los dos grupos. Verá. Es, es y un ritmo que verás. Es una gran suerte que vengan porque o sea porque, que ellos siguen viniendo ¿por qué? porque al principio sí que podían entrar porque esa norma no hace mucho tiempo que la tenemos uh -huh. y podían optar a dentro, a cualquier premio y sin embargo cuando eh, eh, le hemos limitado los premios siguen viniendo. ¿Desde cuál? O sea que y o sea, nosotros estamos aprendiendo y muchas cosas de ellos que enriquecen la cabalgata de Chipiona. Uh -huh. Y lo sabemos, cualquiera que lo vea lo sabe. Entonces, bueno, eso, y también nosotros no podemos no, no no, tampoco nunca. Verá, cada uno no, tiene no. su estilo. O sea, la gente de Badajoz tiene un estilo que es diferente al nuestro. Yo creo que es respetable el de ellos, pero. Y, y, no, no, el, tampoco en el Chipión hay un estilo único. Hay no hay un estilo único, pero, diferentes pero bueno. diferentes filosofías, pero ellos, ¿no? Bueno, pero ellos, por ejemplo, el hecho de ir, de ir bailando todo el camino y no eso tiene que no haya música en la tato, bueno, tienen un, un, que, estilo que, un estilo propio que pode, se puede ir copiando o, o no, 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 porque ya hemos visto agrupaciones que han ido un poquito este año yo también co con esa tónica más que copiar le llamo enriquecer ¿no? pero bueno nos enriquecemos como, como con la pastillita de caldo que se pone no, o no. nos enriquecemos y ellos yo. se enriquecerán de cosas nuestras yo creo que nosotros vamos a hoy y hacemos nuestra historia y también sorprenderíamos también ¿no? la va a gustar. porque estaría, claro. está fuera de lo, yo creo que todo eh, todo lo que sorprende todo lo nuevo ¿no? que no es como, como sorprende ¿no? y yo creo esto que esto es cuestión que... de gusto el jurado qué pasa el jurado se y de ha puesto... positividad vamos a buscar o sea, lo positivo las cosas claro, si no se ha puesto un jurado, no avanzamos porque hay quien dice pero es que el jurado tiene que ser profesional. Vamos a ver si este año se ha puesto un jurado casi casi profesional casi. porque se ha ido mirando con lupa qué currículum, se si le ha pedido un currículum a cada uno, en fin. Aquí también ha habido pero, jurados claro, profesionales antes pero que el jurado, y ha habido escándalos. Que el jurado o sea, que... es muy libre de tener un gusto como yo tengo otro. Estáis hablando de lo de Badajoz. Vale. Yo me voy a mojar también. Yo lo de Badajoz, con todo mi respeto, me gusta mucho, me encanta. Pero yo, como alguien escucha por ahí, a mí lo de Badajoz, con cuatro años seguidos, ya me. ¿Tu me aburre. Bueno, tu estilo es otro. Mi sí. estilo es otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor no, me cría los pollos y mí, mi estilo era claro, el hacer tipo. Y entonces yo la cabalgata estaba entiendo como eso. A mí me, como me decía. una persona es... Si no, hacemos todo la cabalgata como se hace en toda España. Claro. A mí me decía una persona en la placita, me decía los de Badajoz, ¿de qué van? Me preguntaba, me decía yo, no se sé, me decía. O cuando me digan de qué van, los valoraré, pero es que no sé de qué van. Y realmente tampoco tienen, digamos, un tipo como nosotros muy definido, ¿no? Uh -huh. Definido, o sea, que, que se vea, sí. que, que se vea, pues van de eso, tal o cual cosa, ¿no? Un estilo que. Pero lo que decimos. Es otra filosofía. Cuestión de gusto, en que cuestión como de el del humor que decíamos ayer, como el de. Pues si sí, eso es lo bonito que tiene la cabalgata, que hay un poco de todo. Ahora que vamos a ir todo como lo de Badajoz, o todos no. como. Pero nadie, nadie está diciendo todos eso. Como estamos, no, no. estamos diciendo que entre todos nos enriquecemos. Claro, no, si lo claro. Digo, lo sí, digo por, bueno. Por, por lo que escucho por ahí, claro. <laughs> bueno, pues, Sal María. Aquí estaríamos hasta el año... Y si empezamos Juan Carlos y yo, como normalmente nos, por acá, nos ponemos a discutir, pues nos llevaríamos hasta el año... Por esto 25, por lo que 000. hay que llorar, como dice Juan Antonio, que ha llorado de alegría, dice, yo no he llorado más en mi vida gracias al público, inolvidable. Pues de eso es lo que hay que pues eso, los, Ese alegría. es el recuerdo que con el que nos tenemos que quedar y que nos tiene que dar fuerza para el año que viene, está claro. Uh -huh. Y yo sé que ya las cabezas pensantes están ahí dando vueltas y pensando en él. Yo creo que ya tenemos que tener el chip en el 2016. Y bueno, y cerrando etapas, ¿no? Porque esto como tú dices, hay que dar el portazo, ¿no? no podemos el, año estar el año pasado, permanentemente el año pasado había un reto grandísimo, sí. que era enderezar esto. Sí. Y de verdad, yo creo que se ha enderezado. Sí, 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 sí. Eh... Y voy a decir una cosa, voy a... Porque creo que me toca decirla, ¿no? El año pasado, pues aquel, aquel transcurrir de la cabalgata, que bueno, tuvo muchas críticas por lo lenta, por los parones, pues se intentó buscar, digamos, quién podía tener la culpa de aquello, y ahí, pues, que si la gruca, se habló de la gruca. Si hubo gente, eh, con todo mi respeto, de que en aquel momento señaló con el de la gruca como un poco culpable de que la organización no fuera todo lo buena que tenía que ser, cosa que yo siempre dije, que la gruca propone y el, el ayuntamiento dispone, ¿Es que pues este año, si las cosas han ido bien, también tendré, tendrá, habrá tenido parte la gruca en que eso haya funcionado bien. ¿no? En eso tienes razón, pero yo sostengo desde hace ya bastante tiempo que, que aquí, cuando se habla de organización en el tema de la cabalgata de carnaval, y vuelvo a insistir en que es algo. Que tiene muchísimas vertientes, muchos aspectos que tienen que complementarse y engranarse unos con otros. La organización, al final, somos todos. Todos. Somos todos. Eh, y ahí entra Policía, Protección Civil, Delegación de Fiesta con todo su eh, equipo este año que estaba más reforzado. El, el jurado, que también es importante, porque si no le da la bocina a tiempo, o para la gente o se pone a preguntar, están desfixados. Eh, los responsables de las agrupaciones, fundamentalmente también, los mismos participantes, incluso el público, si molesta. Todos somos parte de la organización. La televisión, si la televisión, en vez de ayudar, obstruye, pues también puede molestar, por lo tanto, tenemos que ayudar. Todos somos parte, yo creo que solamente pensando que todos somos parte de la organización de esto vamos a progresar. Y creo que un poco el secreto del avance este año reside en eso, en que todos hemos puesto... La, un poquito de la parte que nos sí. corresponde, creo yo. Además, yo, no sé. eh, como presidenta de la Gruca, me un senté con, con Davinia días antes, nos, nos sentamos y vimos cómo tenía que ser el dispositivo, el número de personas que tenían que estar ahí. Bueno, que haya gente que puedan estar más contento o menos contentos, cómo funciona el dispositivo, ya eso son también experiencias personales y opiniones personales, Fíjate pero yo que creo que de manera general, bien, ¿no? Y entendíamos que tenía que haber más dispositivos que el año pasado y, además, eh, tampoco nos podemos molestar si la gente que hasta la organización, lo que ha hecho cumplir la norma, ¿no? Dentro de la norma se, eh, se decía cómo tenía que, que ser el dispositivo de organización y así creo que, que, que ha sido, ¿no? Pero vuelvo a insistir, yo creo que la organización, pues mm, somos todos. Eh, eh, si no, esto, esto, y si el, no es entre todos, no todo, lo, lo hacemos. Tiene que haber no una concienciación tener. clara de los de lo responsables, pues ya te digo, a mí no me he tenido en ningún momento que decir ningún controlador ni controladora que tirara para adelante porque era yo la que tiraba para adelante de mi, de mi agrupación. Yo tiraba para adelante. Esa es una de las claves. Que me sí, decían, déjanos... Veces hay veces que hacerla. les interrumpí incluso el tipo y se han enfadado conmigo porque les he dicho, no, 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 para adelante, para adelante si no queremos que nos penalicen porque sí. hemos dicho que hay que ser rígido con esto y hay que ser rígido con esto, un poquito más para adelante lo hacemos el tipo otra vez y esa, no, pa no es, pasa esa nada. Esa es otra, si hay que interrumpir el tipo, yo lo he dicho en todas las reuniones y tú lo sabes Isabel María, nosotros hemos llegado, no este año, no ha tocado, pero otros años he, he tenido que interrumpir el tipo y hay que interrumpirlo porque tú no puedes dejar ese aclarón entre una agrupación y otra porque eso está feísimo porque eso desluce la cabalgata porque eso bueno te corta el tipo pues te lo corta y ya está pero hay que ser sí que es verdad que hay muchas cada vez hay más agrupaciones que repiten mucho el tipo la puesta mm -hmm. en escena mm. Eso en, está eso, bien. en eso se ha ganado mucho también. Claro, eso está bien, porque todo, todo el, toda la gente durante todo el recorrido tiene derecho a ver el tipo que digamos que es eh, lo fundamental dentro de la cabalgata. En ¿no? la medida de lo posible, claro. Claro, y entonces, porque el que se asenta en un sitio lo puede ver y el que se asenta en otro no lo puede ver. ¿no? Entonces, la, aunque terminamos destrozados, porque terminamos hecho polvo, pero la gente también está más satisfecha porque un mayor número de espectadores ha visto el tipo. Y eso es eh, a lo que van. Un motivo más para que no se te quede la cabalgata corta. Claro, por eso los pues si tipos lo tienen mucho, que ser más cortitos. Los tipos tienen que ser más cortitos y yo creo que de eso nos hemos dado cuenta. Sí, los tipos tienen que ser más cortitos y que lo podamos repetir más veces. Eso es más importante que hacer tipos largos que lo hagamos cuatro o cinco veces nada más en todo el recorrido. Yo creo de la que cabalgata. sí, además la tendencia de todas las agrupaciones, sobre todo las grandes, que este año hay que darle la razón, porque muchas veces la hemos criticado mucho. Hay que darle la razón porque las agrupaciones grandes han puesto mucho de. Eh, han reducido los tipos, uh -huh. la mayoría, el ¿eh? 90% lo han reducido y gran parte Sí, del porque teníamos esa espada de damocles sobre nuestras cabezas y gran parte de las penalizaciones que te ayuda, Sí, claro. que te ayuda no, a, y, a y, racionalizarte. No, y yo soy de los partidarios que habría que reducir más todavía, pero bueno, ya eso. Y gran parte de la, cada uno. las agrupaciones es que aburre, aburre. Gran parte de esos ocho minutos, las agrupaciones grandes la han, la han, lo han utilizado, los han utilizado en entrar y en salir. Está claro. Con lo cual se ha reducido y es bueno que mucho, antes no, decía. no no, 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 pues, no, no otro no. cierto que este año también hay que agradecer no. a esa, y otra cosa trabajo. que yo he visto y lo he visto lo, nosotros lo hemos hecho nosotros lo hemos hecho en nuestra agrupación pero es que luego cuando he visto la cabalgata en la televisión he visto que lo ha hecho muchísima gente y es que la gente iba de pasacalle, desfilando con todo el mundo con pasos ya determinados o sea haciendo algún tipo de, sí, de sí. baile algún tipo de movimiento todo el mundo igual y eso está muy bien eso está muy bien porque se ven las agrupaciones muy organizadas se va avanzando yo creo que ahí es un aspecto donde tenemos mucho campo por trabajar mm -hmm. y se podía mejorar mucho Incluso yo... sin llegar a convertirlo en un desfile militar. No, no, no está claro, está claro. Vamos Hay que saber dónde están los límites de todas las cosas. Tú cosa. vas bailando y a ritmo de carnaval, del ritmo de carnaval bailando a un desfile militar va mucho... Bueno, si sabes. queremos utilizar... Esa terminología <laughs> la utilizamos, pero va a un mundo, ¿eh? A un mundo, sí, es un baile. En fin. Isabel María, tantas cosas que podíamos comentar. Es estar verdad, comentando. es verdad, muchas cosas podemos comentar. Que todo, que el análisis se haga con sosiego y que partáis de la base de que esto mejora mucho, que no, no seáis tan duros con vosotros mismos. Si la gente dice que ha mejorado, <laughs> habrá que darle la razón a la con gente. Con eso nos ¿no? quedamos, que es lo importante, claro. Y, y, es que, importante, y que eso es lo, es lo que importante. se pretendía este año, sobre todo, que, que la gente quedara satisfecha. Y Ya queda muy satisfecha, tal es así, que el año que viene no va a haber silla para sentar a tanta gente. Qué bien, ¿verdad? Eso y es lo que queremos, yo creo que la, y el año que viene yo creo que va a haber... Eh, va a crecer mucho también la cabalgata en cuanto a participación. Este año está más cortita, también hay que, hay que bueno, reconocer bueno, pues, que sí. en relación con el año pasado está más cortita de participantes. Si se crece, se alarga más, claro. eso es evidente. Eh, si se crece pues, en bueno, si número, pues también tendremos que, que plantearnos si los tipos tienen que ser más cortos y demás, porque lo, lo has dicho tú y lo dijimos el año pasado muchas veces: cuestión de matemáticas. A más gente, la cabalgata más larga. Uh -huh. Y queremos una cabalgata que dure hasta las 11 de la noche, yo creo que nadie quiere eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, queremos que salga más temprano la cabalgata, que es un Punto que no hemos tocado y es importante también porque nos hemos visto eh, con el tema de los maquillajes y demás, nos hemos visto muy sobrepasados. Pues yo creo que la gran mayoría de las agrupaciones grandes hemos empezado a, sobre las seis de la mañana y mm. hemos llegado. Uff, a como mejor que, a sí. lo mejor ese, tú me, ese tema del maquillaje, pues también hay que buscar fórmulas. Sí, pues sobre todo, pero mira. Yo, sí, te, te, digo, yo te digo que yo he llegado al muelle, yo personalmente, no mi agrupación, no, claro. pero yo que fui la última en maquillarme porque prefería que se maquillara el resto de la gente para que se pudiera ir para el muelle, yo he llegado cerca de las tres de la tarde al muelle, menos que yo iba en el número 18 pero, y pero bueno ¿no? los responsables nuestros están en el muelle. Claro, pero es que no, es que Pero eso si quiere decir adelante, pues eso pasa? quiere decir que si yo hubiera ido la primera, la segunda o la tercera, pues me hubiera tenido que empezar a maquillar a las cuatro de la mañana y eso, eso no que puede hacer ser otra problema, ¿Eso o, poner no puede ser. o poner más maquilladores. No claro. puede ser porque además nos cargamos por eso también Eso te digo un... que to todas esas cosas son, bueno, detalles que Gente que me ha dicho vamos a tener que volver a empezar un poquito más tarde bueno, y tal. Son, son retos, yo creo que las cosas que van bien no se deben cambiar, hay que cambiar lo que va mal. Uh -huh. Y eso, son retos que hay que marcarse, intentar solucionarlo, que hemos solucionado tantas cosas, que, que eso sí, también que sí, se puede, sí. ¿no? También se puede. Claro, todo es cuestión de querer. Claro. Bueno, muchas gracias. Noticias. Gracias, Aunque Isabel decir, María. Bien. Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Tú eres el orgullo de Andalucía. 28 de febrero, el día que compartimos. Junta de Andalucía.